Last Chance Qualifier, donde van a poder intentar entrar y calificar a esa última instancia. Pero ahora, para el torneo, ahora sí, game número 1 de Shen contra Kiwi. Se abren las puertas del torneo, go nomás, tenemos doble cambio de color, tenemos ahí el Ridley modo día contra el Mega Man modo sandía. Y arrancamos en Town and City, personaje así que sonea como el es Mega Man contra Ridley, que quiere tocarte botones en la cara. Y ya arrancamos con el Shen, que está citando la Metal Blade del lado derecho, ahí soneando con los limones. Y por ahora hay un pim pam pim en el medio del neutral, ahí en el medio del stage. Y hay un ida y vuelta, probablemente lo veamos así bastante. Y posiblemente veamos, como vos dijiste, Mega Man haciendo espacio con las pellets, poniendo Metal Blades, no dejándole entrar tanto con sus long reaching normals que tiene Ridley, pero una vez que entre, Ridley probablemente lo veamos hacer lo que suele hacer ahí en el corner, ¿viste? Que es complicado levantarse contra Ridley. Por ahora le está funcionando a Shen porque puede conseguir el Atmos ahí en la plataforma del lado derecho de Town City. Le trata de agarrar el landing, pero Kiwi contesta ahí con el backer. Está parado, trata de agarrar el salto, pero Ridley cuenta con múltiples saltos, así que es más complicado agarrarlo con eso. Ahora no tiene Erdo ya afuera. Kiwi lo busca con el Dodge Smash Shen, pero volvemos a sacar el juego neutral. Ya low percent para, high percent para ambos. Estamos en la plataforma derecha. Un miedo me da eso, Red, porque ya sabemos lo que puede pasar en esa plataforma. Sí, una vez que se te escapa la plataforma, te lleva al Uber y no volvés, sí, pero con la Angel Platform, o te sacan un stop. Vamos a ver qué puede hacer esta opción. Muy bien, ahí Kiwi sacándose encima a Ridley con ese star. Y es un forward smash que lo encuentra ahí saltando a Shen y se lleva el primer stop de la tarde. Y Kiwi, pero ahí se lo devuelven, sí. ¿Quién quiere un liderazgo acá cuando simplemente puedes sacar una stock back to back? Y vemos ahí, un forward smash a la cara de Kiwi, 25% en su contador. Estamos viendo un neutral muy, muy, muy agresivo, que cuando se pueden poner un pie encima es mucho daño. Hay un poco de Shackles con el Leaf Shield. Trató de conseguir el command grab, el primer command grab del día Shen, pero va a ser castigado por un doble backer de vuelta a las plataformas. Está esperando Shen el momento y Kiwi contesta con ese forward y hay que finalmente puede aterrizar Shen, pero Kiwi está manteniendo muy bien el control del stage con este backer y con este fair, ahí parándose en el medio y no dejándole volver a Shen. Sí, como decís, bastante prolijo hasta ahora Kiwi acá. Recién ahora Shen logra entrar a center stage, pero Kiwi jugando bastante bien a su juego, Esto ahí, esto podría ser. Un Scottosh. No estamos encontrando los punish todavía, pero se ve que Kiwi estaba llegando a la delantera. Probablemente en la siguiente interacción pueda llevarse el stock de Ridley, pero tenemos command grab. Ahí casi la Crashman va a intervenir matando a Kiwi, pero por suerte voló para el lado derecho, así que no fue a la Blazon. Vemos que está Shen con números muy, muy rojos. Cualquier golpe fuerte de Mega Man lo podría llegar a mandar a volar de cualquier lado del stage. Ahí busca Shen un forward smash. ¡Ay, ese roll! Está evitando la muerte un montón de veces. Shen está sacándole bastante provecho a esta stock. Ahí va Kiwi tratando de conseguir la kill con una Metal Blade para soñar. Pero Shen no se está dejando tocar y está poco a poco recuperando el lead. Y ahí finalmente lo van a eliminar con el backer. Le pudo sacar provecho a la segunda stock, pero Kiwi es ahora quien tiene la ventaja. Ahora sí, algo nos mostró el stock anterior es que Kiwi sabe bastante bien lo que tiene que hacer. Por ahora está manteniendo bastante a ras. Vuelve, si todavía sigue vivo. Vamos a ver si Shen puede concretar alguna, tal vez un command grab o intentar agarrarlo cuando esté bajando Kiwi, como en esta situación. Puede ser fatal, pero no encuentra ese upper y va a seguir acá buscando a ver si encuentra su kill. Vamos a ver, ¿conseguirá el command grab? Esa es la pregunta del millón, Shen. Red, el otro. El dash attack de Shen, que no lo va a matar, es pesadito Mega Man para sobrevivir. Landea con el downer. Kiwi quiere volver a la posición del medio del stage que tanto le gusta. A ver qué hace Shen. Trató de buscar el Asmash, pero los limones de Mega Man van a ser el salvador de esta segunda stock de Kiwi. Busca el Near y finalmente lo va a eliminar ahí con el Force Bash en la cara por las dudas. Y ahora estamos en territorio de última stock. Vamos a ver si Kiwi puede mantener ese pie firme y quedarse con este primer game. Me gusta que ahí Kiwi se dio cuenta que la última vez que le hizo lo del multijab al escudo y cuando le fue a panillar le hizo spotos, entonces dijo, bueno, voy por una opción que va a cubrir el spotos y puso el lipsync. Vamos a ver el forward smash que va a rolar por el costado. Sí, están encontrando esos roles medio raros que está tirando Shen, que no encuentra bien cómo posicionarse bien, y Kiwi atento decide panillarlo perfectamente y 1-0 a su favor. Vamos a ver, game número 2 nos vamos a trasladar a Battlefield, ahí nomás, ya lo tenía pensado Shen. Y supongo que vamos a seguir con los mismos personajes, ¿verdad? Un Mega Man que antes Kiwi se le solía conocer más por la palutena barra Bowser Jr., pero se ve que estuvo preparando este Mega Man para esta situación y creo que es su torneo de debut. Así que por ahora le está saliendo muy bien las cosas. Mirá qué temazo que está sonando.
mil disculpas. No, ¿cuál estaba sonando? Está sonando Sand Ocean. Ah, qué. No. De nuevo vemos a Kyuubi prolijo todavía, manteniendo bien la ventaja, no lo casi ni lo tocaron aún y está poniéndolo a Jhen en posiciones de baja ventaja, pero ahí encontró un command grab. Ya cuando empieza, entra un command grab, puede ser que no entren los demás, pero ya entra el miedo, ya está el paso a la cabeza. Te sentís en la zona porque sabes, uy, cierto que sabe lo que es un command grab, lo puede utilizar otra vez, miedo. Pero hablando de command grab, va a ser castigado el downer de Ridley ayudándolo ahí a landear. Y Jhen tenía que. Kyuubi tenía que volver de manera incómoda ahí al borde, pero pudo zafar de la presión de Jhen acá en el borde. Y ahora Kyuubi nuevamente tiene que contratar este estira la Metal Bay, tiene que volver para abajo. Jhen guarda con el Force Smash, muy buena esquivada. Volvió a agarrar el borde, pero no va a ser castigado. Ese Force Smash casi mata a Jhen otra vez. Y a ver si tiene otra oportunidad para volver. Se revisa el neutral. Ay. Lado, pero yo, como lo veníamos viendo hasta ahora, a Kyuubi sí, lo iba a poder reenganchar. No permitió que ese SD le moviera mucho la cabeza, le cambiara mucho los patitos de lugar y logró volver. Situación incómoda, se resistieron las stocks. Acá no pasó nada. Nos vamos nomás a la segunda stock. Ahí por ahora Jhen tiene el stage control, tiene que volver por arriba. Kyuubi guarda con ese forward, que hubiera sido mucho daño. Parry el leaf shield. Otra vez el Jhen controla el lado derecho. Y volvemos a esta posición que tanto le gusta a Kyuubi. En medio del stage, un poco de limones para zonear. Pim no puede sentar y toma, ese es no meme. Y alguien de command grab, que vamos a ver muchos de esos el día de hoy. Y de vuelta Jhen de golpe tiene la ventaja en daño. Sí, por ahora Jhen está manejando la ventaja en daño y mirá como pegó ese muy bien a un antiaéreo para cubrirle cómo se iba a bajar Kyuubi, pero volvemos acá, tranqui, entra un grab, conversiones necesita todavía, ay, la está buscando con ese backer, le falta un poquito más de spacing que está casi entrando, pero lo vemos que tiene las ideas claras Kyuubi. Se adaptó bastante bien Jhen a lo que era el zoneo con el backer y el forward de Kyuubi y por ahora no se está dejando golpear por esos ataques y como vemos acá le está beneficiando, está tratando de especiarlo Kyuubi como decías Red, pero no se está dejando golpear, así que está mucho mejor la situación que el game número 1 para él, pero de golpe Kyuubi pudo daño a daño conseguir ese Asmash. Justo estaba hablando de cualquier otra cosa, pero lo que entró fue ese Asmash antiaéreo y ahora Jhen está con esta ventaja de stock con un Ridley que está dentro de todas las últimas, pero puede aguantar un poco más de castigo. Hay que ver qué tanto jugo le puede sacar Jhen y lo está sacando por ahora, ¿eh? Y definitivamente está sacando mucho provecho de estas situaciones. Pero vamos a ver si se puede reacomodar un poquito. Yo sé que tuvo este stock, ese stock que perdió rapidito por el SD. Pero veamos qué onda. Aguantando derecho, Kyuubi está seteando ahí la Metal Blade del lado derecho, a ver si agarra el salto, no lo agarra, vuelve con el command grab y pega el primer hit del backer, se va a salir antes de que pueda pegar el tercer hit. Ahora vamos a ver Kyuubi de qué manera puede sacar esta stock, ahí se mandó otra vez con el command grab Jhen y va a saludar a la muerte nuevamente. Esto es un trampe, esto es un regrab y Kyuubi no lo va a poder aprovechar, solo puede pegar un near con el limón, no va a matar todavía y esta vez iba a ser víctima del power smash con el command grab, no tenía mucha más opción y Kyuubi está a potencialmente una stock de pasar la ronda de winners. Vamos a ver si Jhen, que ya está en posibilidad de matar, si encuentra algún straight power smash o alguno de esos smashes cuando lo agarra bajando a Mega Man. O no sé si el próximo command grab o el que viene estaría medio ahí, ¿eh? Y tiene que dar el neutral muchas veces si quiere pasar este boss. Ay, Jhen saltó justo al Asmash de Kyuubi. Ahora esto está peligroso para él. Cuidado con esto, que nos acercamos al terreno de Mega Man con Rage. Y va a leerle el rol a Kyuubi, hablando de rolls, como dicho antes. Tuki le leyeron el rol a Kyuubi y un Power Smash va por las cosas 1-1. Estamos a un solo match y ver quién pasa de la ronda de Winners. Esas lecturas de rol están siendo on point en este set. Bueno, justo cuando uno empieza a agarrarle los hábitos al otro, sobre todo los de movimiento que te dejan así tan regalado, pueden ser las cosas que te den el pase para ganar. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué onda el Game 3. Vamos a ver si Jhen va otra vez a cambiar de skin. Porque el cambio de skin le vino bien, ¿eh? Pasó el modo Diablo al azul y no, volvemos a ver. Volvemos al modo Diablo nomás, ¿eh? Vamos a ver si el rojo puedes conseguir su redención en este match. Y tenemos la Palutena. Yo estaba mirando el color y vemos el cambio de personaje a la Palutena, más importante. Sí,
Epa. Más importante, tal vez un personaje, no sé si es más versátil, o que a Ridley le puede doler un poquito más este tipo de personajes, porque una vez que entra, Mega Man no es un personaje que, tal vez, cuando uno ya está más high level, es un personaje que esté con muchos combos, cosa que a Ridley eso es lo que puede ser que más le moleste al ser un personaje tan grande, pero Palutena sí, Palutena tiene bombos y combos. El lavarropas de Palutena es una de las cosas que más se le puede complicar a un target grande como Ridley. Ahí tenemos el backer invencible complicándole el landing ahí a Shen, que va a ser castigado con este attack. Si tenemos hit, no va a matar todavía. Tenemos explosive flame. Shen puede utilizar los múltiples saltos de Ridley para volver. Y la windbox del Forfash hace casi que lo golpee. Esto es kill, vamos a ver. Y esto va a ser kill con el down throw. Yubi no pierde el tiempo y en 40 segundos consigue la primera stock de este game 3. Para Yubi. Encontrar esos nerf combos al principio, como estamos viendo, también está mucho más atento a la distancia de command grab, está siempre parándose donde termina el command grab o lo está saltando, así que ya está claro que esto lo sabe. Y apropiado de los castigos, como estamos viendo acá. Aparte, el dash attack siempre da un poco más de seguridad a la hora de landear en un personaje como lo es Ridley. Tenemos el down tilt, pero va a poder esquivar QB y que se reinicie este juego neutral. A ver quién tiene el control de la pokebola. Y el Nair de Palutena contesta con su propio Nair Shen. Y vamos a ver, muchas bolas de plasma en el borde. Y va a agarrar el salto con el Force, vaciando el talón de Aquiles de QB. Y ahora vamos a dos stocks, a dos stocks. Esto está peleadito. Dos stocks, pero Kirby lo está llegando, empujando a Shen cada vez más a porcentajes más altos. Erdo llega para adentro, se lleva puesto un jab. No sé si llega a cancelar con la plataforma, pero de nuevo Nair y el próximo golpecito ahí, sí, como uno de esos, le puede llevar el stock, así que con mucho cuidado ahí entre Comagra, pues Mayeo. Mayeo y también, y el segundo le va a costar la vida. El segundo, Saibi, le va a costar la vida a Shen, que está de vuelta en lo que podría ser su última stock de este bracket de winners. Y tenemos el tercer con Macra. Si el segundo no funciona, ¿por qué el tercero no lo haría? Muchas bolitas de plasma, a ver si le sale otra vez. Trata de buscar otra vez el Force Smash para agarrar el salto de QB, pero esta vez va a estar preparado. Hace a B por arriba y landea en la plataforma y se comienza el lavarropas. Tenemos 47% a celo, 58%, ¿podemos tener más? No, pero 59% hasta que finalmente Shen pudo landear. Y era una situación de Jaggle muy complicada, por suerte a lo último pudo dirigir un poquito para el costado y no llevarse puesto alguna hitbox de Palutena, porque le iba a costar mucho, mucho daño de una pequeña interacción nomás. El dash attack, el va a sacarle la stock a QB y ahora estamos en lo que es la última stock. Ya estamos en un game 3, las stock para ambos jugadores. Vamos a ver si Shen puede poner las cosas igual en porcentaje o QB lo va a cerrar acá sin sufrir demasiado. Vemos que está jugando en letal, QB está jugando un poco más defensivo en el borde sabiendo que Ridley no se le puede acercar. Ese ataque trató de ser castigado, pero un buen spot de parte de Shen. Ahí, el jab que no se termina de completar. Volvemos ahora al juego más pasivo de Palutena con los specials. Ese asma que no va a matar todavía, tiene una oportunidad más Shen para vivir, que está del lado derecho. Ahí, mamá, buen uso del AB para esquivar el explosive flame. Tenemos con Mangra, pero también tenemos Mayo de QB. ¿Y qué va a pasar acá? Ay, ay, ay. Porque no estamos viendo que QB está encontrando ese kill move todavía, y eso se le puede ser una cosa que se le escape de las manos aún. Pero ay, por poquito no se va a salir el rayo. Macro, y esto Macro mata, Macro mata, ya no, estaba mid stage, pero y ahí le va a agarrar el salto. Le va a agarrar el salto, ya estaba saltando ahí. Ya se había avivado QB y lo encontró ahí. Pa, fresquito.